Tengo una canción que se llama El Son del 4%, con la que he pedido comenzar. Vamos con ella, porque así quiero, honrando la memoria de Víctor, que ayer fallecía, afectado de coronavirus, comenzar esta jornada como comenzamos tantas veces cuando el 4% era un reclamo de este pueblo. Es una de las tantas luchas a las que Víctor se unió. El presidente, que en cuanto a la educación ha sido tan eficiente que es una revolución. Pero aquí cambia el discurso y dice a la población que como hay pocos recursos, no hay para la educación. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Sencilla, ha creado un movimiento que enarbolando sombrillas reclama el 4%. Conceptualiza Leonel que ese debate es un tollo, pues la ley es un papel, pero del que viene en rollo con la ley han hecho un tollo. El papel que viene en rollo con la ley han hecho un tollo. El papel que viene en rollo. Dijo el vice que el gobierno ha disculpado, pues la culpa según dice es del gobierno pasado. Hay para 100.000 botellas y hay para la nominilla, por eso en toda Quisqueña saldremos con las sombrillas. Saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Invierte en la educación y que no invente más cuento, que toda la población reclama el 4%, lo obliga un texto legal, no busquen más argumentos y el clamor es general, que suelte el 4%, que se deje de argumentos y suelte el 4%, que se deje de argumentos y suelte el 4%. Como es. He querido comenzar la jornada de este día recordando a Víctor en su fase de hombre comprometido con los intereses de este pueblo. Víctor no solo era un artista comprometido, desde muy joven, reconocido incluso por esa tendencia suya a tocar toda aquella música que decía, música de contenido, música social. Y bueno, esta canción del 4% con letras de Uchi Lora, yo recuerdo exactamente cuando salió, era el momento en el que se estaba en la calle y se gestaba un movimiento en este país para que los niños no tuvieran que estudiar del modo en que lo hacían, carentes de espacios físicos y de condiciones. Así que la muerte de Víctor a todos nos ha tocado muy de cerca, por una cosa o por otra. Era una gente afable y llevadera, muy cercana. Podías sentir un amigo casi de inmediato, por eso ven que tanta gente dice y habla de la amistad que sostenía con Víctor. Una gente de fácil trato y muy respetuosa. Y sobre todo muy sonriente y muy feliz, él mismo lo dice. Yo no, ¿qué sería yo si no canto? Víctor se lo llevó el coronavirus y lo único que uno quisiera es que en medio de toda esta tragedia que vive en muchas partes del mundo y que en el caso suyo se paga esa cuota de vida, que es un precio demasiado alto, que todos en el país sentimos que se nos ha muerto alguien cercano, es decir, que todos entendamos que esto es de verdad. Aquellos quizás que sirva al menos y que esta muerte tristemente haga consciente a este país de que sí, de que el coronavirus, de que el COVID mata, porque es como si se hubiese muerto un pariente. Entonces dicen, lo puedes entender cuando te toca cerca. Bueno, pues con Víctor a todas las muertes nos tocó ayer demasiado cerca, porque era uno de los nuestros, es una gente apreciada y querida y conocida en todos los rincones de este país.
Así que honrándole a él con esta música que expresa su compromiso, agradezco a todos ustedes, a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. He tenido una conversación hoy, la iba a tener en vivo, pero he tenido que hacerla diferida y lo voy a tener en bloques hoy, al doctor José Joaquín Puello, que es reputado y respetado neocirujano de este país. Hablamos del COVID-19, él habla de la docencia, de su idea que tiene con respecto a la docencia, las camas, los respiradores, la actual situación y el estado de emergencia. Tenemos una situación como para hablar de ella. República Dominicana tiene que tomar muy en serio lo que está ocurriendo porque notamos ese incremento. Yo tengo las estadísticas de la ocupación hospitalaria, también la quiero compartir, así que compartiré la ocupación hospitalaria, hablar un poco sobre algunos puntos de interés. Ayer mucha gente me decía que le había gustado, hablando claro, o sea, quiénes son los que se están enfermando, cómo, para que la gente tenga más información, las cosas incorrectas que estamos haciendo, lo que la gente pasa. Y también vamos a hablar con el doctor José Joaquín Puello, que me narra en su conversación una parte que me dejó así como, wow. Y es que hay enfermeras nuestras que terminan abrazadas a hombres, personas moribundas en nuestros hospitales porque mueren en soledad. Las enfermeras que lloran cuando ven solo esos ojos que le buscan, buscando compañía y que saben que se va a morir. Eso es muy triste porque uno de los aspectos, como decía un médico español, de esta enfermedad es que la gente muere sola. Y si uno habla de esto, ya no habla por los que se fueron, que nada se puede hacer, sino por todos los que estamos, por nuestras comunidades y por todo lo que se puede evitar tomando unas medidas muy simples, porque no es nada complicado, son medidas simples. Me voy al cambio, entonces recordando a Víctor, a quien tuve la dicha de poder conocer, le sentí como alguien cercano, una persona amigable, nos acompañó cada vez que nosotros le llamábamos. Yo recuerdo estaba con Amelia en el programa La Mira y decíamos, ah, Víctor, para que esté con nosotros, con nosotras y vengas porque cumplimos años o porque nos vamos a despedir. Y ahí estaba él con una guitarra improvisando con nosotras en nuestras fiestas, nuestros cumples o despedidas. Así era Víctor. Así que yo lo recuerdo con este tema porque desde mi punto de vista expresa quizás una de las facetas que no son demasiado conocidas o no se están recordando ahora, que se recuerda mucho Mesita de Noche y todos esos éxitos, su canto al amor, a la vida, a la amistad, pero yo quiero su canto al pueblo. Y esto fue muy importante porque levantaba mucho la moral y aportaba en un momento en que este pueblo le sacó a quienes gobernaban un 4% para la educación. Digo al mundo el presidente que en cuanto a la educación ha sido tan eficiente que es una revolución. Pero aquí también el discurso y dice a la población que como hay pocos recursos, no hay para la educación. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Pero la gente sencilla ha creado un movimiento que enarbolando sombrillas reclama el 4%. Conceptualiza Leonel que ese debate es un tollo, pues la ley es un papel, pero del que viene en rollo, con la ley han hecho un toño. Del papel que viene en rollo, con la ley han hecho un toño. Del papel que viene en rollo. Lo mejor lo dijo el vice, que al gobierno ha disculpado, pues la culpa según dice es el gobierno pasado. Hay para 100,000 botellas y hay para las nominillas. Por eso en toda Quisqueña saldremos con las sombrillas. Saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Que invierte en la educación y que no invente más cuentos.
que toda la población reclama el 4%, lo obliga un texto legal. No busquen más argumentos y el clamor es general. Que suelte el 4%, que se deje de argumentos y suelte el 4%, que se deje.